Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí a su canal, Andy Guerrero Vlogs. El día de hoy, chicas, les quiero hacer un videito que he visto mucho y pues se los voy a hacer yo aquí también. Se llama el tan del supermercado y pues se los voy a hacer ahorita. Así que si te interesa ver mi tan del supermercado, pues quédate aquí y comparte el videito con quien tú crees que le interese y vamos a hacer este videito. Ok, chicas, vamos a comenzar con mi tan del supermercado. Yo principalmente compro cada semana y ahorita les había ya comentado anteriormente en tus videos que ya no compraba como antes. Compraba cada mes en Costco, en Walmart, así. Mucho charolas de carne, pues pan, galletas, todo lo que comprábamos lo compraba por cajas para que me durara todo el mes. Porque anteriormente pues sí teníamos cochera donde poner todo eso. Ahorita no, el espacio no me alcanza, entonces eso es una de las cuestiones. Otra cuestión es que yo veía a limpiarme la cena cuando nos mudamos y aquí también cuando llegamos arreglé la alacena y todo. Y pues como a los 3 meses de estar aquí le di una buena limpiada a la alacena y vi que tiraba muchas cosas. Entonces pues dije, no nos conviene, los niños no juzgan tanto, nosotros tampoco. Entonces somos una familia pequeñita, no somos, sí somos juzgos solo como yo y Dylan, pero el gordito aún no juzga mucho, su papá no es tan juzgo. Entonces pues sí se me quedaban muchas cosas, tiraba muchas cosas y opté por empezar a comprar marqueta cada semana porque tengo la marqueta aquí a 2 cuadras de la casa. Entonces dije, voy a estar comprando por semana para que me rinda mejor y pues así no gasto de más. Así que pues para comenzar, esto es todo lo que compré para esta semana. Todo esto, carnes y verduras y un poco de abarrote que me hacía falta. Compré galletas Marías, una cajita que trae 6 paquetes, ya la abrí porque el gordito quería. Que esto es lo usual que comen los niños, por lo que agarro yo de galletas. Agarré también lo que es la leche del gordito, que esta le viene durando como casi un mes más o menos, dependiendo qué tanto pide la noche, de un mes a 22 días, este botecito. Agarré también un cuartito, no, media libra viene siendo como un cuarto de kilo más o menos, poquito menos, de crema agria. Agarré como una libra, yo creo que es una libra y media de jitomate, que viene siendo como medio kilo más o menos. No, perdón. Es como... Es que me trabo todavía con las conversiones. Una libra viene siendo como 400 y algo gramos, casi medio kilo. Entonces agarré, sí que fueron como libra y media, yo creo que sí, como un kilo más o menos, un kilo de jitomate. Agarré un ramito de cilantro, que pues fue básico en la familia mexicana. Agarré 2 mangos. Agarré de verdura más 2 papas. Aguacate, que traje menudo. Agarré aguacate, 4 aguacates. A mí me gusta siempre agarrar de chiquito porque me rinde más y pues está más económico. A que se agarro del grande, a veces lo partimos, no nos lo acabamos, se echa a perder y se tira. En cambio el chiquito pues está a 69 centavos la piecita y este sí, no lo acabamos y lo partimos. Y agarré también de verdura elotes, agarré 3 elotes, porque estaban 3 por $2 creo. Agarré como 3 libras de naranja, porque últimamente he estado haciendo agua, ya no he estado comprando soda. Compramos soda solo como para el fin de semana. Y pues ya los demás días de la semana agua. Agarré también unas zarzamoras porque tenía una cajita de la semana pasada ahí congelada. Entonces pues, para hacer agüita. Agarré 2 cajitas de fresa. Porque pues estas sí las usamos, a veces gusteamos con crema o en el agua. También ahorita las estoy usando mucho. Y el gordito con su desayuno casi siempre le pico fresita, banana y es lo que él come. Y de verdura y fruta sería todo, sí sería todo lo que agarré de verdura y fruta. Nos vamos a marqueta. Agarré aluminio porque este pues me sirve bastante como para cuando hago tortillas. Me gusta envolverlas en el aluminio, los lonches de mi esposo. Y cuando doro pollo, carne, también me gusta envolverlas en aluminio para lo que empezamos a comer y a servir platos, pues se mantenga calientito todo. Ya barato agarré
queso fresco. Me gusta esta marca porque sabe un poquito más al de México. Entonces me ha gustado bastante esta marca de queso desde que llegué aquí. Y pues yo lo que hago es que parto la mitad, la congelo y la otra mitad la dejo y la usamos. Porque a veces se alcanza como a brillar si no lo utilizas luego, aunque lo pongas en bolsita Ziploc. Entonces siempre parto la mitad, congelo la mitad y la otra mitad la usamos en la semana. Y pues ya cuando se termina, tantito antes de que se termine, la bajo el congelado. De allí paso a jamón también que compré. A café para la cafetera porque nos hace falta. Yo tenía café de vainilla pero no le gustó a mi esposo, entonces compré el colombiano del tostado medio porque este sabe buenísimo. Y de abarrote, ¿qué más? Arroz. Y arroz, aquí sí no sé como cuánto sea, yo creo que viene siendo como un kilo, yo creo, de arroz más o menos. Y pan, 5 teleras. Para hacer tortas quiero esto. Y es todo de abarrote. De carne. Pasamos a las carnes. Agarré media libra de chorizo de puerto. Agarré menudo, que viene siendo una libra y media de patita y 2 libras de pancita. Comemos más la pancita que la pata. Agarré también, esto debe ser el chorizo de puerto, como bistec de 10 millo. Este me gusta hacerlo cuando cozo frijoles y rápido, la comida está rápido. Chilito, montajete, queso, frijoles, tortillitas y el bistec asado. Agarré 2 libras, si son 2 libras de 10 millo, vienen siendo como unos 5 bistecitos. Agarré 2 libras de carne para tacos de la magra porque no me gusta que tenga mucha grasa. Y agarré 8 milanesas de pollo, que vienen siendo en peso libra y media de milanesas de pollo ya preparada. Y también compramos, son como 5 libras y media de pollo, que es muslo y piernita. Así que pues, esto nos ayuda también como para un molito o algo así. Y eso es todo lo que necesité esta semana. En total me vine gastando como $114. Entonces, pues, está más o menos, ya ha subido las cosas, así que, pues antes sí me gastaba como 80 y algo, 90, no pasaba de 100, pero ahorita ya fueron 100, sí, porque fueron 106 más $8, 114 y 17 que cubrió el, como el programa alimenticio que le dan al gordito, me cubre parte de la verdura, entonces fueron como 132 dólares en total de todo el mandado, porque el gordito le dan programa de alimentación hasta los 5 años, entonces él ahí le dan $24 para verdura y fruta, le dan 2 barras de pan integral, le dan una barra de queso, le dan 3 leches, le dan, ¿qué otra cosa? Un botecito bien sea de crema de cacahuate o una bolsita como de, que es como de 160 gramos, creo, no. Es una bolsita así pequeña, no recuerdo bien el tamaño, pero es una bolsita pequeña, bien sea de arroz, frijol, lentejas, lo que uno quiera agarrar como más. ¿Qué más le da? Y le dan 2 cajas de cereal. Creo que es todo lo que le dan ahí. Y huevo, una carpeta de 12 huevos y yogur. Eso es lo que le dan a él. Pero ahorita todavía tengo, entonces eso no lo agarré porque pues todavía se ocupa. Pero pues eso es lo que nos ayuda del gordito, ¿no? Pero ahorita, pues casi cada semana es lo que me ando avanzando ahorita. 132. Y pues está muy surtido. Y pues está bien, está bastante surtido. Compro todo esto. Me alcanza para lo que es lonches de mi esposo y la comida de nosotros. El enano almuerza en la escuela, entonces pues solo hacemos una comida todos juntos, que es bien haciendo la comida fuerte en la tarde, y en la mañana pues solo desayunamos yo y el gordito, así que pues sí, está bastante bien. Y pues ahorita lo que estoy haciendo, comprando cosas así como por semana para, como les digo, no estarme
llenando de marqueta y al final se echa a perder las cosas, se caducan y me toca tirarlas. Entonces me ha estado funcionando bastante porque anteriormente pues sí gastaba, digamos que un poquito más nada más, pero se tiraba mucho, se tiraban muchas cosas, entonces pues prácticamente tirábamos a la basura bastante, como golosinas, galletas, cosas así que se cansaban de caducar, cremas, aderezos. Entonces ahorita a los aderezos me voy al 99, ya les había dicho, lo que es crotones y todo eso, y aprovecho el día que voy a comprar eso, aprovecho para traer la verdura que hay en el 99 también, me las traigo, pero pues eso lo dedico una semana. Una semana voy cada mes allí, me traigo galletas, me traigo verdura, lo que haya de verdura, y me traigo como jabón y cosas que necesito para lavar. Es lo que estamos haciendo ahorita, chicas. Me ha estado funcionando bastante el comprar por semana, como les digo, porque una, he notado un poco de ahorro. Es así la gran cantidad, pero sí un poco de ahorro, y no he estado desperdiciando tantas cosas, o sea, pues prácticamente casi todo se usa. No hay en la alacena algo así que yo diga, oh, voy a sacar esto casi lleno o lleno a veces, tapado, porque ya se caducó. No, se ha estado acabando todo bastante bien. Así que pues sí, me está bastante funcionando este nuevo método de comprar mi supermercado cada semana y comprar cosas, pues no por montón como lo hacíamos, les digo, antes en Costco, Walmart y todo eso. Yo creo que si eres una familia bastante grande, como por decir, tienes 3, 4 niños ya grandes, como Dylan, que sí comen bien, gusguean y todo, sí te conviene. Pero como nosotros, que les digo, que no somos así, bueno, el Dylan y yo sí más o menos, pero con una, 2 cajitas de galletas, frutita y cosas así, ahorita estamos haciéndola bien. Aparte que también hemos estado queriendo como, no ponernos a dieta, sino que como tener una vida un poquito más sana, ¿no? Como les digo, hemos dejado de comprar sodas para tener aquí en casa, solo compramos agua, y pues lo que hago es que compro fruta y cosas para hacer aguas frescas, y nos está funcionando bastante bien, así que vamos a ver cómo nos va. Ya llevamos así, con lo de la soda apenas llevamos como 15 días, pero con lo de la marqueta sí yo ya llevo como unos 6 meses. Y hasta ahorita me ha estado funcionando, como les digo, bastante bien. Ha habido un ahorro, no así como les digo una millonada, pero sí ha habido un ahorro. Y otra cosa, que no tiro tanta cosa, que a mí eso me da, me siento como que se sala uno cuando tira uno la comida. Bueno, eso es mi pensando en ustedes. Así que pues me ha estado funcionando bastante, como les digo. Y pues ya, no hemos estado yendo a tiendas así, donde pues tienes que comprar mucho, ¿no? Porque no es necesario. Y pues ya no hemos estado comprando en tiendas así como antes. Ustedes saben que yo pedía casi siempre desde que llegamos aquí. Duré unos meses pidiendo en pick up por Walmart, por lo de la pandemia y todo eso. Entonces no quería exponer al gordito y todo eso. Entonces pues lo que hacíamos era que pedía yo todo en línea y lo íbamos y lo recogíamos aquí a la Walmart cercas. Pero como les digo, chicas, sí era bastante cosas que se me quedaban a veces. Entonces, ahorita como ya está todo bajo y todo, entonces pues ya me siento confiada de ir a las tiendas. Tengo todas las tiendas cerca, tengo Narina ahí cerca, tengo cerca la Marqueta Mexicana, que también no está tan excesiva en precio, está a un precio razonable. Y pues me ha funcionado bastante esta forma de estar comprando por semanita. Y pues lo que se vaya ocupando como eso, pues no es por semana, eso sí viene siendo por ya cada mes. Igual la leche, el gorrito, les digo, cada mes, cada 22 días. Cosas que se van ocupando en la marqueta, pues también las estamos resurtiendo allí. A veces los hay en 99, lo que es el aceite, el de este aluminio, pero como esta vez ya lo ocupaba, y a 99 no pienso ir hasta en una semana más, yo creo, hasta la otra semana. Entonces, pues, de una vez lo surtí, no es mucha la diferencia, son centavos, así que dije, me lo llevo, lo ocupo, me lo llevo. Y pues es todo, esto es mi tap del supermercado, espero que les haya gustado, si te gustó ya sabes, no olvides compartir con la comadruki, la tía, la comadre, la suegra, con quien tú crees que le interesa el chismorreo que armamos aquí en Cabellito, y pues compárteme también tú, aquí abajito, tipsitos de, no sé,
compras, cómo mantener fruta fresca, lo que me quieras compartir de tipsito. Yo estoy bien abierta, chicas, bien abierta a todos sus tips, porque bastante nos ha funcionado esta nueva modalidad, ¿no? De estar compartiendo nuestros tips y nuestras cosas por medio de YouTube o de alguna otra plataforma. Y pues a mí me ha servido bastante, como con lo que es comidas. Yo no sabía si hacer postres, sí, pero comidas sí era media maletilla para hacer comidas. No tenía así como mucha noción. Hacía lo básico diario. Casi siempre el menú variaba muy poco. Pero ahorita con esta nueva modalidad de estar compartiendo nosotras entre nosotras, ayudándonos por las plataformas y redes sociales, me ha ayudado mucho para la comida. A veces no hay qué hacer, veo y busco en YouTube, busco en TikTok o busco en cualquier otra plataforma y pues ya, se me viene la idea a la mente lo que, o se me antoja tal cosa que veo y ya checo que tengo los ingredientes y lo hago. Y así pues nos ayudamos mutuamente. Así que espero que te haya gustado el videito. Gracias por vernos un videito más, por estar aquí con nosotros, compartir. Suscríbete al canal, apóyanos por favor con tu like y suscribiéndote. Y coméntame aquí abajito cualquier tipsito o cualquier cosita que tú quieras que te ayudemos a, pues, alguna preguntita, alguna dudita. Aquí entre todas nos ayudamos. Comenta aquí abajito y gracias por vernos. Besos, bendiciones y las veo el próximo videito. Bye, hasta la próxima.